¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Vengo a promocionar los nuevos Cloud Core 7.1 de HyperX. ¿Sabes usted, señor? Sí, es que fíjate que ahorita el tiempo en la radio está caro y pues hay que promocionar estos productazos, ¿no? Estamos en la radio, señor. Yo digo que sí estamos. No, hombre, con su sistema Surround 7.1, híjole, escuchas por todos lados cosas que antes no les ponías atención. Los varados a la izquierda, pasos atrás de ti. No, hombre, me fui para atrás cuando escuché todo. ¿Sí me estás escuchando, amigo? Recuerda que estos headsets están disponibles y funcionan con PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac, móvil, Nintendo Switch y VR. ¿A poco no era noticia? Te cayó así como un golpe en la cara. ¿Qué? ¿Por qué me amenazas? ¿Quieres guamazos? ¿Eh? Así que ya lo sabes, si quieren audio de calidad en sus videojuegos, Cloud Core 7.1 de HyperX. Ya hasta aquí llegó el anuncio, ya cubrimos el tiempo de la radio. Ya nos podemos ir. La paz del Señor. Ya se acercan los lanzamientos finales del año y Ubisoft nos trae el día de hoy una de sus franquicias más mamalonas. Con la salida de Watch Dogs Legion, el día de hoy te vamos a platicar la historia del primero y segundo Watch Dogs. ¡Púchale play! En el primer episodio conocemos a Aiden Pierce, un ladrón hacker que roba de cuentas de banco solo con puchar botones en su teléfono. En la actualidad todo está conectado a un sistema llamado CTOS, que en teoría hace la vida más sencilla de las personas. Nuestro héroe está asociado a Damien Briggs, otro hacker experto en puchar botones. En medio del atraco a un hotel, un dispositivo detecta la presencia de estos dos y en vez de huir y desconectarse, el chingado Briggs decide averiguar quién es el responsable. No lo logra y todo el hotel es alertado de los intrusos. Aiden logra salir y salvarse, pero lo que no sabe es que el contrahackeo reveló información personal suya y alguien ha mandado a realizar un atentado contra él. Días después, mientras nuestro héroe anda paseando con su sobrina, un mercenario dispara las llantas de su vehículo, causando un choque en el que la niña muere. El evento marca de por vida a Aiden, y de aquí en adelante dedicaría su vida a encontrar a los responsables de la muerte de la niña. ¡Métele la intro! Aiden no tarda en encontrar al mercenario que le disparó gracias a que tiene herramientas bien mamalonas como cambiar de color de los semáforos, bloquear calles, controlar camaritas, ver cables con lucecitas, hackear carros y hackear compus. Junto a su nuevo empleado Jordi Chin, otro experto hacker, descubren al que balació su carro, Maurice Vega, al que Aiden le da un par de chingadazos, pero no pasa mucho porque este tipo es nomás un mercenario contratado. Más tarde, el par es contactado por un informante que se hace llamar Bad Boy 17, quien es parte de una red de terroristas cibernéticos conocida como DeadSec, que más tarde nos enteramos es esta mujer canadiense llamada Clara Lyle. Ella le brindó a nuestro héroe acceso al CTOS y fue también la que le confirmó la localización exacta de Maurice. Ay, qué mujer tan desinteresada, ¿verdad? Tan noble. Siempre da gusto ver mujeres así de chuletas, pero sobre todo da más gusto que sean estudiadas. Me quito el sombrero ante usted. ¿Tiene pedo otra vez, verdad, señor? Pues del 1 al 10, un 9 más o menos. Para distraerse un rato, Aiden visita a su hermana Nicole Pierce, que ese día está festejando el cumpleaños de su hijo Jackson. Ahí andaba con que parte el pastel, ponte las mañanitas del cepillín, cuando Nicole recibe una llamada de alguien amenazándola. Como nuestro héroe, aparte de ser luchón, es muy noble, investiga quién carajos anda llamando a su hermana y descubre que el responsable fue alguien contratado por el mismísimo Damien Briggs. Este hombre se volvió alcohólico y ahora está cojo, porque después del incidente del hotel, alguien llegó a darle de balazos en las patas también. También está obsesionado por saber quién era aquella persona que los intentó hackear aquel día del hotel. No ni mercas, dice Aiden. Si te hubieras retirado aquel día, seguramente nada de esto habría pasado. Damien se recontra cabrea. Y para obligarlo a que colabore con él, le rapta a la hermana Nicole. No, este cuate es puto. Aiden acepta la alianza obligada, pero primero localiza a su sobrino Jackson. No vaya a ser que también le den un levantón. Y lo deja al cuidado de una terapeuta llamada Yolanda, pues el niño trae problemas de habla desde que su hermana se murió. Hackeo que hackeo, investigo que investigo. Junto a Clarita, nuestro protagonista consigue un búnker especial, donde se realizaban las primeras pruebas del CTOS. Este lugar es importante porque está fuera de la zona de monitoreo de la versión final, así que trabajar desde este lugar te hace casi indetectable. Así es. Más tarde.
tarde. La parejita investiga una dirección IP proporcionada por Branks que los lleva a un distrito de la ciudad controlado por una pandilla llamada Black Viceroy, una organización que cuenta con chingos de armas y personal. Aquí conocemos a Eric Wade, uno de los miembros más respetados en este grupo, que trae en su cuello un portamedallas de identificación para acceder a todo el lugar. Aiden empieza a manipular así al primo de Irak, conocido como Bedbug Hayes, para ayudarlos a obtener el mentado collar. Gracias a este tipo, Aiden logra acercarse a Irak, copiar los datos de su collarcito y de paso avisa a la policía que el Irak tiene capturadas a varias mujeres. Lo malo es que el Bedbug es descubierto más adelante. Jaja, gordito tonto. Para acabarla de joder, Aiden se entera de que su sobrino ha sido capturado. El vigilante rastrea la última actividad del niño y lo salva de algunos aliados de Damien. Aunque como el niño ve a su tío matar sin piedad, queda medio traumado. Fue algo más o menos así. Clara analiza la poca información que sacaron del primo de Wade, pero se dan cuenta de que esta tiene una encriptación demasiado avanzada que solo podría descifrar uno de los principales responsables de desarrollar el CTOS, un hombre llamado Raymond Kinney. Después de investigar y de varias misiones secundarias, nuestro héroe va a dar un bar de mala muerte donde un tipo llamado T-Bone Grady le ofrece decirle dónde está el Raymond si es que le gana una competencia de tragos, de chupes, de bacachos, de alcohol, pues. Básicamente, nuestro héroe se pone bien borrachito y ya con eso se gana el favor de T-Bone y le revela que él es el mismísimo Raymond, pero no ayudará a su causa si no le hace ahora un par de favorcitos, así que por un tiempo el Pierce trabaja para él. Lo malo es que acá otra vez el Damien llega para joder porque se entera de la alianza con el T-Bone, por lo que nuestros héroes son atacados. Aquí se van a armar los guamazos, así es. No se preocupen que logran escapar y ahora el famoso hacker trabajará con nosotros desde el búnker. Ahora Clara, Aiden y T-Bone se disponen a trabajar en conjunto para descubrir de una vez por todas quién contrató al motociclista que mató a la sobrina. Pierce recopila más datos de la base de los Black Viceroy donde se chinga al Irak y descarga los datos en su servidor. Las cosas iban mejorando bastante, pero nuestros protagonistas se van para atrás porque en este momento son hackeados por alguien que se hace llamar The Vault, que se apodera de toda la información en el búnker y aparte les manda un audio donde se escucha a Clara siendo contratada por un hombre muy misterioso. Ella es la persona que delató las identidades de Aiden y de Branks. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Para acabarla de chingar, Branks está cada vez más insistente con la identidad de aquel misterioso hacker. Está chingue y chingue y chingue. Percy intenta razonar con él, diciéndole que le dé más tiempo y que por favor no dañe a su hermana Nicole. Pero harto de largas y largas, Damien hackea la red de CTOS para mostrar en todas las pantallas de Chicago la identidad de Aiden junto a todos sus crímenes, por lo que ahora la policía comienza a buscarlo. ¡Basta de mamadas!, dice nuestro héroe, que gracias a T-Bone obtiene una pista de dónde se localiza el tal Default, quien chambea de DJ en un antro. Aquí se arma la persecución. Default escapa, pero no todo está perdido, porque Raymond se comunica con él para informarle que la línea por la que se comunicó con Nicole está registrada bajo el nombre de un tal Brent Ulster. Así nuestro héroe va al domicilio de este señor, se lo chinga y rescata por fin a su hermana Nicole. Luego se reúne con la terapeuta para recoger a su sobrino y como esta mujer lo reconoce y se espanta porque es fugitivo, llama al 911 para que lo capturen. Con tantas dificultades, Aiden decide despedirse por fin de su familia y mandarlos a otro estado para no volverlos a lastimar. Porque es lo que un hombre hace. En lo que esto ocurría, T-Bone por fin descifra una parte de los archivos en el servidor de Black Viceroy y descubre un audio donde ahora sí sabemos quién ordena el golpe contra él, un señor llamado Dermot Lucky Queen. Recontra cabreado, Pierce se dirige al hotel donde se encuentra este tipo, se chinga todos sus balazos y encuentra al tal Dermot detrás de un vidrio blindado. Por lo que no contaba este señor es que este juego está lleno de hackers, así que Aiden simplemente detiene el marcapasos que este don tiene en el pecho y así se muere. Mission complete.
Bueno, bueno, no se muere instantáneamente. Primero nos va a explicar por qué carajos mandó a matar a Leiden. Fíjate que te cuento que resulta que Dermot muestra una grabación hecha en el mismo hotel. En esta, el alcalde de la ciudad discute con una ex empleada de Bloom, con quien tuvo un amorío. Las cosas se complicaron porque este señor por accidente mató a su amante. Y desde entonces el Queen chantajeaba al pobre alcalde con este video y se ha hecho rico el muy cabrón. Durante el hackeo al hotel en el inicio de este juego, Dermot pensaba que alguien quería robarle este video. Así que para no ser descubierto, intentó matar a los dos hackers que aquel día se metieron a robar, Aiden y Franks. Ahora sí, el viejo se muere. Nuestro héroe completó su venganza, pero los problemas aún no terminan, porque Branks confiesa que Clara comenzó a sentirse culpable por traicionarlo, así que le ofreció un trato donde le contaría a este viejo obsesionado del Branks cómo estaba involucrada en los atentados que lo dejaron cojo, con la condición de que soltara a Nicole. El trato nunca se hizo, y como a Branks ya no le sirve de testigo, manda a matar a Clarita. Esta mujer empoderada muere. Un minuto de silencio por esta mujer cuyo único crimen fue ser estudiada. Lamentable lo que es el México actual, ¿no? Esto fue en Chicago, señor. ¿Y allá ya no es México? Antes de morir, Clara le dejó un mensaje a nuestro héroe, pidiéndole perdón por la muerte de su hija y diciendo que su intención jamás fue dañarlo. Ay, qué triste, de veras que sí. Pero no hay tiempo para lamentarse, porque el chingado Damien ahora ya ha tomado el control absoluto del CTOS, dejando la ciudad llena de caos y destrucción. Aiden logra desactivar un firewall con la ayuda de T-Bone para ganar acceso total al sistema completo. Y después recibe la llamada de un representante de DedSec, que piden los dejen entrar al sistema entero del CTOS para convertirse ahora así en los nuevos guardianes de la ciudad. No, ni mergas, dice Aiden, que lo desactiva todo por completo. Luego localiza a su ex colega y se nos va a ir para atrás otra vez, porque se entera de que su empleado, el Jordi, ahora está chambeando para él. Aiden se recontra cabrea con todo el mundo y aquí se van a armar los guamazos finales. Hasta la vista, baby. Pierce vence, la electricidad llega a la ciudad, hace público el video del alcalde y día después, Jordi le llama para confirmarle que sigue vivo. ¿Cómo sobrevivió esta pinche caída? No lo sabemos. En la llamada le dice que Maurice Vega está en un garage para que haga lo que quiera con él, matarlo o perdonarlo. Pero eso ya es elección del jugador, nomás por puro placer vamos a ver cómo lo mata. Jaja, se lo chingó bien sabroso. Sea cual sea la opción que elijas, nuestro héroe decide convertirse en algo así como un vigilante hacker. O sea, es como Batman pero con iPhone. Así es, fin. La historia continúa en Guachando Perros 2. Algún tiempo después de los acontecimientos del primer juego, la compañía Bloom logró convencer al gobierno de San Francisco de implantar el sistema de CTOS en las calles. Y esta ciudad también se hace bien tecnológica. Aquí conocemos a un joven llamado Marcus Holloway, un joven acusado de un crimen que no cometió. Todo porque el chingado CTOS consideró que tenía un perfil con tendencias delictivas y que además sabía hackear. Marcus se cabrea y considera que así como él, otras personas también podrían ser juzgadas injustamente. Así que se pone a mejorar sus habilidades como hacker para algún día derrocar al sistema. Métele la intro del Watch Dogs 2, güey, para que amarre la historia. Marcus se pone a hackear por aquí y hackear por allá. Compus del gobierno y expone varios secretos políticos, como que Donald Trump es calvo, como que Luis Miguel no es mexicano o como que el pollo del Kentucky ni de pedo es pollo. Gracias a esto, el grupo de terroristas informáticos llamado DedSec lo reclutan. Marcus acepta y su prueba de iniciación es ingresar a los servidores centrales de Bloom y borrar así su perfil criminal. Nuestro héroe lo logra y en un ritual de iniciación que consiste en darle un levantón, lo llevan a celebrar su ingreso al grupo con una pachanga en la playa. Aquí conocemos a los demás miembros de DedSec en San Francisco, y ellos son Citara, la diseñadora del grupo, Josh, un hacker que es muy bromista, Wrench, el hacker que nunca se quita la máscara con luces, Horacio, el coordinador que por ahora trabaja en una compañía llamada Noodle, que es como el Google pero del mundo de Watch Dogs. Qué bonito grupo de amigos, ¿verdad? Playa, alcohol y talento en el hacking, todo lo que necesita una gran amistad. Tal vez le falta un toquecito de delicioso, pero a veces no se puede tener todo, ¿verdad?
Después de la pachanga, nuestro héroe amanece en calzones en la casa de una chica y recibe la llamada de Citara, quien lo cita en el cuartel general de DedSec para comenzar operaciones. El plan de estos muchachos para contrarrestar al CTOS es conseguir que Marcus gane seguidores que descarguen la aplicación de DedSec, así que con la ayuda de una impresora 3D le dan armas a nuestro héroe y se arman las chambitas por todo San Francisco. Pongan una canción así muy tecnológica, muy de hackers, para ver al Marcus trabajando. Con chambas muy importantes como combatir a acosadores, encontrar computadoras perdidas y saber datos muy personales de la gente, Holloway poco a poco va desacreditando a Bloom y a todas las empresas relacionadas con esta corporación. También se va ganando a mucha gente gracias a que destapan a una iglesia que estafaba a sus seguidores y expone a otra compañía que desarrolla dispositivos inteligentes, los cuales en realidad son empleados para recabar información de las personas de manera ilegal. Todos estos hallazgos le permiten ganar más y más seguidores y parece que muy pronto llegarán a la meta que habían planeado los de DedSec. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Las cosas se van a complicar cuando Josh le da una revisada a la lista de estos seguidores y alcanza a notar que algo está mal. Al parecer alguien ha estado inyectando sus cuentas de bots, lo que ha estado inflando de manera falsa sus estadísticas. Marcus se lanza a investigar este asunto y se encuentra con que el dirigente de las oficinas de Bloom, un tipo raro que practica yoga llamado Dusan Nemec. Este cabrón ha estado inflando los números de DedSec para asustar a las corporaciones sobre el peligro inminente de estos terroristas informáticos y así convencerlos de contratar los servicios de Bloom para unirse al CT. Ahora que ya ha logrado su cometido, Nemec desactiva los bots y demuestra en redes sociales que DedSec empleaba cuentas falsas para inflarse, lo que les hace perder toda su credibilidad. La gente furiosa desinstala su aplicación. ¿Será este el final de DedSec? ¡Qué decepción, DedSec! Yo antes era su fan, pero ya vi que son iguales que la mafia del poder. Desde este momento quedan cancelados. Marcus no se da por vencido, así que se lleva a sus compas a un festival lleno de hackers en el desierto, para ver si ahí logran encontrar a una personalidad que los ayude en su lucha contra el gobierno. Y aquí te vas a ir para atrás, porque si encuentran a alguien, al mismísimo T-Bone. Después del primer juego, el T-Bone se volvió algo hippie, fuma peyote y se liga morrita sin control. Nuestro héroe acepta unirse a su lucha contra Bloom y juntos viajan de regreso a San Francisco. Horacio le ayuda a Marcus a infiltrarse en el cuartel general de la corporación Noodle y aquí descubre que todas las búsquedas que la gente hace en este buscador van a parar directamente a Bloom. Es decir, ellos te espían y escuchan tus conversaciones, por eso te salen Facebook recomendaciones de viajes a Disney, nomás porque hablaste de eso. Esas ofertas de tazas que cambian de color con agua caliente, eso es porque Noodle sabe tus gustos, neta que sí. Y por Dios, como estos hackers nomás andan chingue y chingue a la corporación Bloom, Dusan contrata a otro grupo de hackers conocido como Primate, el cual es liderado por esta chica llamada Lenny. Esta mujer logra irrumpir en el servidor principal de DedSec e implanta un ransomware, un virus pues, el cual desbloquea el acceso al sistema. Nuestro héroe trata de hablar con ella para descubrir qué quiere y ella demanda que DedSec haga un video especial donde se declaren como activistas falsos y una pérdida de tiempo. Si no lo hacen, la mujer amenaza con revelar la identidad de todos sus miembros a la policía. ¡Ya valió madres! ¡No ni mergas!, dice DedSec, que desarrollan un plan para afectar a Primate directamente con sus entradas de dinero. Resulta que estos hackers malévolos tienen varias chambitas con otros grupos criminales a los que les venden información bancaria y otros datos para armar fraudes. Marcus afecta todas estas operaciones y en un descuido de Lenny logra encontrar el búnker donde está el servidor de Primate. Nuestro héroe se infiltra en el lugar y consigue el disco duro con el cual podrá desbloquear el acceso a la computadora principal del DedSec. Sin embargo, Lenny descubre que anda por ahí y activa un sistema de autodestrucción para matar al Marcus. No se preocupen, que nuestro héroe demuestra ser más cabrón y desactiva la bomba, evitando así la muerte. DedSec recupera el control del sistema y Lenny no vuelve a molestarnos porque anda muy ocupada atendiendo todas las broncas que quedaron con sus clientes criminales. Decimos todos, viva el mundo hacker abajo el gobierno. Ya, déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no? Pues no, Fede Lobo del pasado no, porque las cosas se vuelven a complicar cuando un informante dentro del FBI les informa que esta agencia del gobierno tiene sus ojos bien puestos en DedSec. Luego un grupo de pandilleros le da un levantón al Horatio, los cuales se nombran a sí mismos como los Tescas, una organización que quiere a huevo sacar ventaja del CTOS y de alguna manera quieren obligar a DedSec para que los dejen entrar al sistema. ¿Ya vieron que el chingado CTOS nomás vino a complicar las cosas? Si ya se los demostraron que nunca es bueno
meter un sistema automatizado que lo controle todo. Se los demostró la Matrix, se los demostró el Skynet, se lo demostraron los del INE. ¡No sean tercos, cabrón! Nuestro protagonista nuevamente se pone a investigar desde dónde trabaja este grupo, y así encuentran a su compa el Horacio. Sin embargo, llega demasiado tarde, pues su compa está muy mal herido y termina desangrándose. Marcus no puede hacer nada para salvarlo, pero con este teléfono del difunto se entera quiénes son los pandilleros que le asesinaron. Recontra cabreado, Marcus arma su venganza contra los pandilleros, quemando sus cargamentos de cocaína y tasajeándolos sin piedad. Ya más tranquilos y bien vengados, nuestros héroes se ponen a investigar por qué el FBI anda tras ellos, y descubren que esta organización no quiere que existan los hackers, pues son los únicos que pueden descubrir anomalías en su sistema. Sin embargo, la agencia descubre a nuestros héroes y capturan al pobre Wrench, al que le quitan la máscara y lo meten a un interrogatorio donde el mismísimo Dusan está presente. Este viejo diabólico lo deja ir, no sin antes decirle que espera que DedSec cese sus operaciones para ir a hablar personalmente con él. Marcus, como es muy noble y muy humilde, recupera la máscara de su amigo para que este joven recupere su confianza. ¡Viva los amigos! ¡Viva la amistad! T-Bone y Marcus se lanzan a una misión especial para hackear unos cohetes que son lanzados al espacio por una compañía llamada Galilei, pues cada uno pone en órbita lo que parecen ser satélites de Bloom. Aquí nuestros héroes se enteran de que Bloom ha sobrepasado los límites de velocidad de los cables de interconexión que fluyen en el fondo del océano. Técnicamente, han creado una red de vigilancia global que solo ellos pueden controlar. Eso no es todo, pues indagando en toda esta base de datos, nuestros protagonistas se enteran de que la bolsa de valores de Nueva York opera bajo la custodia de Bloom. Chon, chon, chon. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! DedSec gana miles de seguidores cuando expone la lista de clientes que operan de manera intrusiva junto a Bloom, y dan a conocer que esta corporación diabólica está envuelta hasta en la manipulación de votos durante las elecciones. ¡Ay, no para esta información! Pues también dan a conocer que una empresa llamada Tidis tiene robots de arañas gigantes que son usadas para destruir y causar caos y destrucción. ¿Arañas gigantes? ¿Va a salir Spider-Man? ¡No, Timmy, no! ¡Uy! Pues cansado, ¿no? Con todos los escándalos hacia su persona, el Dusak Nemec sigue chingando, pues ahora quiere usar el CTOS para manipular las próximas elecciones para que gane un congresista llamado Mark Truss. Este pobre pelón está siendo extorsionado por Nemec para que cuando gane, aprueben un chingo de reformas que lo beneficien a él y a Bloom. Pero estos planes no llegan muy lejos, pues Marcus destruye chingos de máquinas que se utilizaban para votar, y además DedSec publica un video donde se expone la manipulación completa de la elección. Los estoy enfrentando. Estoy en contra de la corrupción. ¡Ah, como chinga el Marcus!, dice Bloom, que realizan varios cambios en el sistema para que se lleve a cabo una orden de aprehensión en contra de nuestro héroe. Ahora sí, Holloway no puede salir tan fácil a las calles, por lo que Citar realiza una misión para ganar acceso hacia el lugar donde se encuentran los servidores de respaldo de Bloom. Ya con este acceso, Wrench destruye la mayoría de los servidores para que Josh se arme un hackeo mamalón que confundirá al CTOS para que piense que existen muchos duplicados de Marcus. Ahora sí, con la posibilidad de salir sin peligro, Marcus se lanza en una última misión para infiltrarse en un corporativo de Bloom, donde obtiene chingos de información sobre Dusan Nemec y todos sus crímenes. Aquí descubrimos su verdadero plan. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber su diabólico plan, ¿Quieres o no? Nemec planeaba ayudar a Bloom para crear un programa de manipulación conocido como Bellwether, con el cual controlarían el flujo de información alrededor de todo el mundo. Con esto, manipularían las finanzas y el régimen en cada región, haciéndoles más poderosos que la mafia del poder, más poderosos que los Illuminatis, más poderosos que Chabela. DedSec le manda toda esta información a la policía y se realiza una orden de aprehensión en contra de este viejo diabólico. Holloway y T-Bone alcanzan a visitar a Dusan antes de que se lo lleven y le dicen lo siguiente: ¡Yo atrapé el gato! Yo atrapé al gato, te atrapé a ti. ¡Tú eres el gato! Y yo, que se acaba esta historia, y Bloom se trata de deslindar de las acusaciones a la empresa y el CTOS. Y luego Marcus se lanza a combatir a unos traficantes de personas, y sus hackeos terminan ayudando al mismísimo Aiden Pierce a escapar de una celda en donde lo tenían capturado. Marcus también se llegó a cruzar con Jordi Jean y le ayuda en una misión contra la mafia rusa, y la popularidad de DedSec sube por las nubes. Y ahora hay DedSec por todo el mundo, hasta en Londres, donde se lleva a cabo Watch Dogs Legion. Por aquellos rumbos, creo que al DedSec lo conocen como Anonymous a Puepo, y dicen que por ahí anda el Rubius. ¿Qué hace el Rubius en Londres? No lo sabemos. Fin. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos la historia de Guachando Perros, o los perros hackers, o ¿cómo era? Watch Dogs. Eso. No manches, Fede Lobo. Oye, al principio traías una playera, a la mitad traías otra, y ahorita al final otra vez traes la misma del principio. ¿No te parece eso curioso?
Así es, amigos, eso se debe a que me hackearon. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Espero les haya gustado, les haya divertido esta saga de Watch Dogs. Nosotros nos despedimos hasta el siguiente video de Ubisoft. Muchas gracias, bye.